maltrato de menores por negligencia contra Ana Cacho estuvieron reunidos para evaluar la sentencia de la jueza Sonia del Toro, que priva a Cacho de la custodia legal de sus dos hijas de 6 y 14 años. La licenciada Carmen Vargas Medina confirmó que se vislumbra apelar. Nosotros estaríamos presentando nuestros escritos en su momento si tomamos la determinación de revisar o pedirle al honorable juez una reconsideración, porque entendemos que esto es muy serio. Esta decisión desvincula a las niñas de Ana Cacho, no solamente con Ana Cacho, la desvincula con abuelo Cacho, con abuela, con los primos primeros, con los segundos, con su familia materna completa. Yo nunca había visto una decisión que tuviese un impacto tan grande como esto, así que yo creo que este es un caso que es muy serio, esta situación es muy seria. La jueza del Toro ratificó una determinación anterior del apelativo y que incluye que el Departamento de la Familia no tendrá que ofrecer servicios conducentes a la reanudación de las relaciones familiares entre Cacho y las niñas. El caso tiene que ver con la petición inicial del Departamento de la Familia luego del asesinato del hermano de las menores, Lorenzo González Cacho. Del Toro sostuvo en su decisión que existe un deterioro en la salud emocional de las menores, ya que estaban siendo manipuladas por parte de la promovida y la familia materna para que no hablaran con nadie de los hechos relacionados precisamente a la muerte del menor Lorenzo.